Este día martes, representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de la Unidad Nacional y el Movimiento Campesino, sostuvimos una conversación con el subsecretario de Estado, Michael Cossack. Le reiteramos nuestra preocupación por la ola de violencia, en particular los templos católicos, la presencia de presos políticos y la violación de todos los derechos y garantías constitucionales. Asimismo, le reiteramos la importancia de implementar toda la presión internacional en la búsqueda de reformas electorales que permitan la democratización de Nicaragua. Con esta reunión, el subsecretario Cossack mostró su apoyo a las tres organizaciones y su compromiso expresado en la política exterior norteamericana de apoyar los procesos democráticos en el continente americano.